con esta energía y muy motivados. Así comenzaron el curso lectivo en la Escuela San Andrés en Pérez Celedón. Bueno, Ana Catalina, cuéntame, ¿cómo te sientes hoy empezando el curso lectivo? Muy bien, muy feliz y gracias a Dios que me está dejando hacer estas cosas. ¿En serio? Sí. Y bueno, ¿y qué quieres hacer este curso lectivo? ¿Para qué grado vas? Para tercero. ¿Cómo te sientes? ¿Emocionada, contenta de volver a la escuela? Muy emocionada. Ajá. Me encanta venir a la escuela, eso a mí me encanta. Cuando sea grande voy a ser maestra. ¿Le gusta mucho? Sí. Muy bien, porque los profesores son muy buenos. Sí. ¿Y para qué grado vas? Tercero. Ajá. ¿Y cómo te sientes, Matías, otra vez volver a ver a los compañeros y todo? Sí, muy bueno, porque uno... El año 2020 fue muy duro para algunos y uno no pudo ver tanto los amigos. ¿Está contento? Sí. Sí, estoy feliz. ¿Mucho feliz? Sí. Ajá, de estar aquí con tus amigos y todo. Sí, estoy feliz, sí. Ajá, ¿está muy contenta? Sí, estoy contenta. ¿Bastante? Bastante. Sí. Sí. En quinto, muy nerviosa por las pruebas, pero ahí voy. Pero bueno, te da falta para eso, me imagino. Sí. Totalmente preparada. Ajá. ¿Contenta? Sí, de ver a mis compañeros y a mi primo, que es compañero mío en la escuela. Dicha, ¿y qué quieres hacer en este curso lectivo? Cuenta. Quiero aprender bastante matemáticas porque me cuesta un poco. Ajá. Y mejorar mi... Lo que... Todo eso, matemáticas, es que me cuesta. Pero todo es posible. Ajá, sí. Ana Catalina, Matías, Blanca y Nayeli son cuatro de los estudiantes quienes llegaron a esta institución a recibir lecciones. Ellos son parte de los 260 alumnos que fueron recibidos este jueves. Sobre todo la alegría, para nosotros es como un renacer como profesionales. Necesitábamos este cambio, sinceramente. Fueron dos años muy duros. Pero gracias a Dios aquí estamos súper felices con reiniciar otra vez un proceso completo, que eso es lo más importante, con todos los servicios al día para iniciar este curso lectivo. Aquí están listos para atenderlos. Bueno, en realidad la temática, el día de hoy tenemos un acto cívico de recibimiento y les tenemos ahí un refrigerio preparado, unas actividades diferentes. Ya el día de mañana se separan los grupos que deban de hacerlo por la modalidad del centro educativo, pero contando con todos los servicios a partir de la próxima semana, igual el comedor va a estar funcionando. Cada una de las áreas, como usted ve, la disposición de esta institución casi no se estrenó, fueron relativamente tres meses lo que ellos pudieron aprovecharla en su momento, en el 2019, y en realidad para nosotros es un privilegio tener una infraestructura de esta calidad, donde cada docente tiene su propio espacio para dar sus lecciones, en cuenta las materias especiales. En esta escuela tienen hasta internet en todas las aulas y una infraestructura nueva que casi no se ha utilizado por la pandemia. Totalmente, en realidad sí, durante estos dos años nos hemos apropiado por, de alguna forma, que todos los espacios estén listos. La escuela cuenta con internet en todo su esplendor, digamos, para brindar ese plus adicional a cada uno de los estudiantes. En cada una de las aulas está dotada de material tecnológico para dar más refuerzo en cuanto al aprendizaje de cada uno de ellos. Entonces, como le digo, en realidad una infraestructura nueva nos da posibilidades de brindar un servicio diferente, de calidad y también tanto para el personal como para mi persona, pues nuestro segundo hogar, muy satisfecha con los logros que hemos tenido hasta el día de hoy. Así comenzaron en la Escuela San Andrés este curso lectivo.